En diferentes ciudades del mundo se han dado hoy diversas marchas contra el calentamiento global, algo que pasaba antes de que se expanda esta pandemia, que se expanda el COVID-19, pero que por supuesto que se volvió a reflotar hoy. Sí, efectivamente, Gaby, eso es importante resaltar. Esto, el año pasado tuvimos las calles realmente convulsionadas con el tema de la cantidad de jóvenes que se manifestaron por las marchas que denunciaban el calentamiento global y las cuestiones ambientales. Pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, este año volvió a replicarse, es la primer protesta a escala global que se da por el tema del cambio climático y que tuvo lugar en más de 150 ciudades del mundo. Principalmente esto tiene lugar sobre todo en Europa, donde hay distintas ciudades por cada uno de los países. Estamos hablando sobre todo las capitales como el caso de Madrid, de Londres, también en Berlín, donde se juntaron más de 20.000 jóvenes. Y el tema central acá también es que son muy chicos. Digo, estamos hablando de personas, de los llamados centennials, ¿no? De aquellos que tienen menos de 25 años y que se manifiestan, y se manifestaron de manera segura, lo hicieron con barbijos, lo hicieron con distanciamiento social, pero obviamente esto repercutió en la cantidad de gente, ¿no? Porque eran menos. Ayer Greta Thunberg fue como la gran cara, la cara visible de esas protestas el año pasado, y la gran mayoría de los chicos que estaban en la calle eran generacionales a su edad. Sí, ella el otro día conversaba con una activista de Jóvenes por el Clima de aquí de Argentina y realmente la toman como una referencia. Ha generado ese impacto y esa repercusión en los más jóvenes, incluso en países tan lejanos como el caso de Argentina, para salir a las calles. ¿Qué es lo que están alertando este año? Bueno, están diciendo, ojo que el tema de la pandemia no silencie el conflicto del calentamiento global, porque actualmente, de hecho, lo estamos viendo en Estados Unidos, en América Latina, el tema de los incendios forestales, que tiene repercusión por el desmonte, la situación de desmonte que se están dando en estos lugares, además de otros conflictos que siguen estando vigentes y que no quedan suspendidos por este conflicto de la pandemia. Y otro de los temas que están alertando, dicen, bueno, lo interesante es que se suspendió, tuvimos como un paréntesis en lo que es la producción, digo, vemos todos los efectos negativos de haber detenido el desarrollo productivo de los distintos países y las economías, bueno, pero el positivo, y esto lo marcan ellos, es la posibilidad de repensar cómo reactivamos esto y cómo hacemos, lo plantean desde una transición verde, una transición ecológica, es decir, ya que ahora tenemos frenada la producción, repensemos nuestros modos de consumo, de producción y todos estos mecanismos. Bueno, esto generó estas manifestaciones que se dieron a lo largo de todo el mundo y también tuvo su lugar aquí en Argentina. Claro, hoy han marchado desde el Congreso hacia Plaza de Mayo y esto sucedía. Una jornada internacional donde se movilizan jóvenes alrededor de todo el mundo por distintas problemáticas relacionadas al cambio climático y sobre todo a una juventud que ve que en el marco del sistema capitalista no hay futuro. ¿Sí? Aparece esta idea de que no se sabe qué va a pasar 10 años para adelante y eso se suma un montón de problemas de la juventud que en alrededor del mundo está precarizada laboralmente, que en Estados Unidos también viene protagonizando rebeliones antirracistas. Esto acá en Argentina se ve muy claro por todas las quemas que viene habiendo de humedales, de bosques, todo alrededor del negocio inmobiliario, del negocio de la soja. Y la consigna de la movilización, que es muy profunda de hoy, es basta de falsas soluciones. Estamos manifestándonos pidiendo consulta popular por todos los agronegocios que están haciendo en este momento. Cuando nosotros nos estamos cuidando por esta pandemia hace 6 meses, están haciendo acuerdos que nos van a perjudicar ahora mismo. Esto que estamos viviendo es el calentamiento global, ¿sí? Estamos en contra también del acuerdo que quieren hacer con China para industrialización animal, para vender toda esa carne de animales afuera del país. Estamos hartos del extractivismo, hartos de que estén contaminando el suelo y el aire para nosotros y para las futuras generaciones.